Sería en España la primera dama, es la reina, es la mujer de su majestad, el rey. La señora del presidente es simple y llanamente la señora del presidente, punto. No tiene cargo institucional, no tiene representatividad ni nada por el estilo. Bueno, pues la pregunta millón. Con todo esto que tenemos, se dejó pasar el caso Delcy Gay, se deja pasar. Se deja pasar todo. Al Partido Socialista, se deja pasar todo. O sea, si fuera al revés, el Partido Socialista le tendría ahora mismo las sedes acorraladas al Partido Popular. De hecho, lo han intentado con el tema de Isabel Díaz Ayuso y no lo han conseguido, ¿no? Pero sí, pero no, a la pregunta que usted me hace, sí, pero no. Se deja escapar desde un punto de vista político y ahí deberíamos de hacer, os debería de hacer el Partido Popular, lo que comentaba Asís Timmermans hace un momentito, pero la justicia, piano a piano, bueno, pues pondrá cada uno en su sitio, ¿no? Pero fíjese usted, es que el centro de la operativo estaba en una cátedra. Es que fíjese usted, una cátedra perteneciente a la Universidad Complutense, con todo lo que ello implica para los responsables de la propia universidad. De ahí sale Hidalgo, de ahí sale Aldama, de ahí sale Bernabé. Los unos con los otros se financian, se cofinancian, se dan subvenciones, escriben cartas de recomendación, que el objetivo de una carta de recomendación no es otro de que aquella persona que recibe una propuesta la valide. Vemos hace... Perdón que interrumpe, el señor Francisco Mercado, de una exclusiva, no solo era la carta de recomendación de Begoña Gómez, sino 6 meses antes Pedro Sánchez animaba... Sí. A apostar por Barrabés. De hecho, voy a más, y seguro que lo diría, Pedro Sánchez se reunió con Barrabés en Moncloa para hablar de los fondos New Generation y con su esposa, con Begoña Gómez. Claro. Así es. Pero fíjese usted, a lo que volvía el compañero hace un ratito, ¿no? Con el tema de que el Partido Popular debiera sacar más cartuchos, ¿no? De las personas que han citado en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, no sé si son 180, única y exclusivamente 32, pertenecen a la trama Coldo Sánchez Aldama y el resto, aquel que pasaba por allí. Y hoy hacen énfasis en que los socios de Sánchez han obligado a Sánchez a que vaya el señorito Valenciano, es decir, Ávalo a la comisión. No, ¿cómo va a obligar? Esto es igual que cuando se nos dijo que Ávalos se iba al grupo mixto. No, habían acordado que Ávalos se marchaba al grupo mixto y montaron la operación de comunicación que montaron, que en eso sí que son sabios. Mire, aquí en esta casa, en otro programa, alguien del Partido Popular, nuestro amigo Mario Garcés, lo dijo en alguna ocasión y yo coincido al 100% con él. Al Partido Popular única y exclusivamente le queda una bala. No se me malinterprete, estamos hablando en metáfora, una bala política. O la aprovecha en estos momentos, o el Partido Popular se va. ¿Eh? El Partido Popular se hunde y no llegará al gobierno nunca, ni con el apoyo de Vox, ni con el apoyo de Giro 180, ni con nadie. Ni con nadie. O sea, se hundirá directamente. Es decir, la gente vota al Partido Popular y aclama al Partido Popular y sube el Partido Popular en las encuestas porque quiere que vaya contra Sánchez, porque quiere que Sánchez saque a Sánchez de Moncloa, porque quiere que meta a los corruptos, seas quienes sean, sea la señora Sánchez, sea la prima de Fijó, sea el sobrino mío, que no tengo en edad de ser político. Además, los quiere ver entre rejas. Pues ya estamos hartos. Y la gente no va a votar al Partido Popular si no toma cartas en el asunto. Vamos a dejarnos de tonterías. Es decir, si la señora Gómez tiene que ir al Senado, que vaya al Senado. Pero vamos, no tiene que citar a la señora Gómez. Aquí tiene que citar es a Sánchez. Es a Sánchez. Y en función de lo que diga Sánchez, a su señora.